En este periodo vacacional de Semana Santa, se reportó un saldo blanco en Playa Miramar durante los días de mayor afluencia de turistas. Se registró un aumento del 30% de atenciones por parte de la Cruz Roja Madero. Por fortuna, todos los servicios de consecuencia menores. Así lo dio a conocer Abel González, subcoordinador de turno Cruz Roja Madero. El número de atenciones que se dieron por parte de la Cruz Roja en toda esta semana fueron de 648 atenciones. Se elevó un 30% más en atenciones, pero fueron lesiones leves, lesiones menores, las que se atendieron en los módulos de Cruz Roja. Señaló que las vacaciones aún no terminan. Para esta semana de Pascua, los hoteleros reportan un aumento del 10%, más que el 2016 en sus reservaciones. Bueno, ahorita la recomendación es que todavía vamos a seguir con el operativo de vacaciones. Se va a contar, todavía tienen con el módulo en la playa. Las atenciones que vamos a estar dando va a ser de misma calidad igual. Vamos a estar saliendo aquí del centro de Madero hacia la playa y la ciudad principalmente. Dijo que el gobierno del estado no baja la guardia y mantiene en alerta las corporaciones de seguridad en todos los destinos, a pesar de que el número de turistas disminuye notablemente. Por lo pronto, el número de vacacionistas en las diferentes zonas turísticas es de un 19% más. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.